la nueva ola de estos muchachos cubanos ha traído que la, la, la fanaticada que se está creciendo más y más, tú lo viste en tu show, tu último show eh, 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 lo demostró, tu último show en los Mokosuki demostró y otros shows que han hecho en Jayalía también, la cosa va creciendo, se va trabajando poco a poco, pero muchos de ellos piensan que la adaptación de estos muchachos al boxeo profesional es un one-two un one-two y nos fuimos, ¿cuánto tiempo tú como experto y como has visto a todos estos muchachos crees que eh, tendrá para adaptarse Andy Cruz a, a llegar a, en estos pesos, por, por supuesto, 35 y 40, que es complicado, para llegar a disputar un título del mundo. ¿Cuánto tiempo tú lo ves eh, 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 corriendo en él? Un tipo como Andy Cruz, que muchos lo ven como un fenómeno, otros eh, lo ven sin pegada y muchas situaciones que hacen falta aquí. Eh, 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 ¿Cuánto tiempo tú, eh, eh, tú, si tú dirías, oye, tanto tiempo tú como como entrenador? Eh, por eso yo te digo, eso depende de cómo te responde él, cómo te responde, pero aquí el ciento de, de power eh, es muy influyente en el poseo profesional, porque cuando tú golpeas a un peleador o un oponente y el oponente ve que tú no le haces daño, como me decía Barroso en la propia pelea, no me hace daño, quiere decir que ya vamos a cambiar el plan porque no me está haciendo daño su golpe, no me no me, no me preocupan. Entonces, eh, ellos mismos te lo van diciendo, pero si eso es muy fundamental. Andy sí tiene muy buenos movimientos de pierna, tiene muy buenos movimientos defensivos, pero es lo que me acaba de decir, no tiene power. Y, y eso eso le va le va a afectar mucho. Le, le va, va a necesitar un poquito más de tiempo. Porque él no, él, 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 él no es el caso de Morel, que se si hizo campeón en, en, en poquitas peleas. Con oponentes diferentes, ahí, ahí en ese peso los oponentes son más difíciles que los oponentes donde está Morel. ¿Tú me entiendes? Es más, es más, es más incómodo porque eso es una transición de los pesos chiquitos a pasar de, uh, a 40, 47, 54. Y la, la de Morel empieza ahí la división para pasar a 68, 75, 80, eh, 90, crucero y uh -huh. los heavyweight, 91, más de 91. ¿Tú me entiendes? Son los, do, los dos pasos de, de transición en peso. Pero es un muchacho que tiene bastantes condiciones. Pero me parece que lo están elevando demasiado. Están elevando demasiado, por eso te decía y te contaba. Cuando los machincos redondeados llegaron aquí, llegaron casi 30 años. Ya habían pasado por todas las habidas y por habilidades. Ya estaban fogueados y estaban experimentados, gente de 400, 500 peleas. En este caso de este muchachito, independientemente que ha estado un buen tiempo inactivo, un buen tiempo inactivo, eh, eh, no sabemos cómo. Cómo es que va a responder? Porque no quiere decir que porque haya sido campeón olímpico mundial viene aquí y va a ser campeón mundial profesional. No quiere decir eso. Hay que ver si le encaja. Cuando se y que vea que los golpes vienen como vienen y que es arriba de ti que los árbitros aquí si no te llaman para parar la atención, y que te van a meter estos cabezazos y que te van a meter un cobazo y que te... hay que ver. Hay que ver cómo reacciona el muchacho. Pero no deja de, de meritar que era uno de los prospectos más grandes que tenía la selección cubana en los últimos años.